Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación del libro. Les damos la más cordial bienvenida por parte de la Facultad de Arquitectura y de la CINEA 103. Esta mañana estaremos presentando el libro Trazos de la arquitecta Lorenza Capdeville Van Dyck. Les recuerdo a todos nuestros participantes y asistentes que el chat está abierto para sus preguntas, comentarios, cualquier duda que tengan, felicitación que le quieran hacer llegar a Lorenza. Por esa vía es nuestra comunicación con ustedes. Yo soy Ana Cuevas y de parte de la editorial de la Facultad de Arquitectura nos congratula mucho poder estar aquí presentando este libro con un panel lleno de gente joven que va a acompañar a Lorenza en este gran festejo para presentar su libro Trazos. En esta mesa nuestro moderador será el arquitecto Edmundo Terán. Se los presento con mucho gusto. Él es egresado de la UNAM y es profesor de la materia Taller Integral 1 y 2 en el Taller José Revueltas de la facultad. Cursó un diplomado en iluminación arquitectónica y diseño de interiores y cuenta con 20 años de experiencia en diseño y construcción de espacios y centros comerciales. Es co-conductor de Planta Libre, un espacio enfocado a la difusión de la cultura arquitectónica, en donde ha participado en foros de discusión y ha entrevistado especialistas en la materia arquitectónica y urbana. Muchas gracias, Edmundo, por estar aquí moderando esta mesa y te cedo el micrófono para comenzar con esta presentación. Gracias, Dana. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero presentar a la mesa de invitados que acompaña a la arquitecta Lorenza Capdeville en la presentación de este libro y nos acompaña la arquitecta Mariana Camacho, que es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ganadora de la beca FA Fontainebleau y el premio de dibujo de la Escuela de Bellas Artes de Fontainebleau. Profesora adjunta de las materias de representación gráfica 1 y 2 desde el 2014 y actualmente es profesora de las materias de expresión gráfica 1 y la materia optativa de acuarela en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenida, Mariana. Hola a todos. Alejandro Delgado es licenciado en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con estudios en el College of Environment Design at the University of California, Berkeley, Escuela Técnica Superior de Sevilla y Escuela de Técnicas Pictóricas de Tamayo, SOMA. Tiene experiencia profesional de más de 10 años en arquitectura, en diversos despachos y de forma independiente desde hace 8 años en el campo del arte, el diseño y la arquitectura. Experiencia docente con 6 años como profesor en la asignatura de diseño y expresión arquitectónica 1 y 2, que es dibujo y acuarela, para tercer y cuarto semestre de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Daniel Macías, arquitecto licenciado por la Universidad Iberoamericana de México, con estudios en la Escuela Superior de Diseño Barcelona y maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 10 años de experiencia en diferentes despachos de arquitectura con el arquitecto Raúl Peña, el taller 13, Rosa Mexicano, Mac Madei y taller 2M. Es profesor de la Facultad de Arquitectura, es profesor de la Facultad de Arquitectura de la asignatura Proyectos 7 y 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Hola. Y la arquitecta Lorenza Capdeville es egresada de la Facultad de Arquitectura por la UNAM con 42 años de experiencia. Ha sido reconocida y obtenido premios, entre los que destacan el premio Sor Juana Inés de la Cruz a la mejor académica de la facultad que se otorga cada año. Ha expuesto en diferentes recintos, galerías y universidades en México y otros países. Y ha impartido cursos de acuarela y dibujo y proyectos a muchas generaciones en donde ha formado y dado oportunidad a otros de dibujar y pintar sin reservas, sin secretos y contando historias, pero sobre todo disfrutando intensamente cada momento. Bienvenida, Loren. Te queremos todos. Gracias, gracias. Y el maestro Marcos Massari, quien le doy la bienvenida, director de la Facultad de Arquitectura, y cedo la palabra. Gracias. Yo no entré en esa característica de los jóvenes, pero sí tendría que decir de los alumnos de Lorenza. Yo tuve la oportunidad de conocer a Lorenza cuando ella estaba haciendo su servicio social y fue mi maestra por eso. Y yo quisiera decir que con la sinceridad y transparencia que caracteriza a Lorenza y a este libro también, un día se presentó en la dirección y me dijo que quería publicar un libro.
y le dijimos que así como lo tenía no se podía publicar. Se imaginarán la tragedia que se organizó en ese momento al decir, así no lo podemos. O sea, la facultad no puede publicar un libro que solo sea un libro con todo el trabajo de Lorenza, sino que necesitamos que exista una reflexión de por medio. Y ahí empezó un proceso complejo de la diferencia entre presentar un libro que solo fuera el trabajo de Lorenza y que fuera un libro que en realidad generara una reflexión. Misma que a mí me genera el libro, hoy que ya lo puedo tener en mi mano, Lorenza me hizo el favor incluso de traerlo a mi casa, en donde yo lo que quisiera decir es que hoy cuando hablamos de la formación de los arquitectos, pensamos que pues realmente el hablar de acuarela y de técnicas de presentación como estas, a lo mejor son obsoletas. Son obsoletas cuando pensamos en el mundo de las computadoras, de las plataformas, de la digitalización y más aún hoy, que nos vemos a la distancia. Pero ¿cuál es la reflexión que este libro tiene y lo que va a hacer que sea un libro que tenga una permanencia en el tiempo? Es que es un espacio de reflexión del trabajo que hacemos los arquitectos. En una de las páginas habla y dice, el dibujo es placer, es diálogo con el alma, es una decisión rápida, es una reflexión. Y yo quisiera decir que efectivamente, cuando nosotros tenemos la oportunidad de expresarnos a través, yo aprendí acuarela con Lorenza y con su papá básicamente, pero lo que yo quisiera decir es que Lorenza también ha cambiado mucho de técnicas. Ahora ya habla de plumones indelebles, cosas que estaban prohibidas hace varios años que yo estudié, y particularmente su papá yo creo que se ha vuelto a morir si ve estas libertades, pero habla de la libertad de expresión. Y creo que en realidad este libro Trazos habla de la libertad de expresión. Esta libertad que nos permite mirar y capturar la arquitectura, el espacio, la luz, la naturaleza. Si no tenemos esta capacidad de observación que nos da precisamente ese ejercicio que presenta el libro, no tenemos tampoco la sensibilidad de responder a los retos que se nos presentan como arquitectos o como arquitectos paisajistas. Cuando Lorenza llegó a la licenciatura de arquitectura de paisaje y les hizo el mismo ejercicio de siempre, que es aprender a mirar, si ustedes entrecierran los ojos podrán ver que las sombras en los árboles a veces son azules, a veces son moradas, a veces son café. ¿Y esto qué es lo que significa? Significa aprender a mirar. Esta sensibilidad que caracteriza el trabajo de Lorenza, es algo que yo aprendí de ella y desde luego también de su papá. Pero yo quisiera decir que hoy veo este libro como una puerta que nos abre en medio de la pandemia a esta inspiración y a esta libertad de expresión que hoy requerimos todos. Hoy lo requerimos, y para terminar con estas palabras, que todos pueden también aplicarlas, dibujar viendo, dibujar pensando, dibujar sintiendo, dibujar disfrutando. Creo que es en realidad a través de estas formas de expresión, independientemente si es un pincel, un plumón, una pluma, si en realidad hablamos de la textura del papel o hablamos de la claridad y sinceridad en la forma de expresión, el dibujo nos permite siempre disfrutarlo. Y en estos momentos de incertidumbre, qué maravilla poder disfrutarlo y qué maravilla que en esta presentación se nos abra la posibilidad de reflexionar de estas grandes oportunidades que todos podemos desarrollar desde nuestras casas, desde nuestra ventana o simplemente sentados en la banqueta, en donde podemos, como Lorenza lo ha hecho, volver a mirar, volver a encontrar esta posibilidad de expresión y cómo hacer que el trazo permite captar en un momento la luz, en un momento la naturaleza y en un momento la sensibilidad de quien lo hace. Lorenza, muchas gracias por habernos insistido tanto en publicar el libro. Muchas gracias por el esfuerzo que esto representó y porque hayas roto, sobre todo, esta estigmatización que solo dibujo, solo enseño expresión arquitectónica, solo enseño expresión gráfica. Es un libro que lleva de la mano todo tu trabajo, pero también
una profunda reflexión. Muchas felicidades, Lorenza, es un libro estupendo. Gracias, maestro Marcos Massari. Y bueno, estamos ansiosos por escuchar a la arquitecta Lorenza Capdeville, quien en adelante, y por el cariño que le tengo, le diré Loren, si así me lo permite, y quisiera que nos comparta su sentir en el contenido de este libro que hoy estamos celebrando. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Son infinitas las gracias que tengo para tantos millones de alumnos, profesores y gente que, con la que recorrí durante mi trabajo en la UNAM. Pues yo creo que el arquitecto Massari describe perfectamente esta situación y quisiera empezar diciendo que sí, efectivamente me costó mucho tiempo arrancar esta situación y que se concluyera el día de hoy. Pasé por muchos momentos de tristeza, de frustración, de arranques, de enojo, como me conocen en la facultad, de berrinches y todo, pero me volví a levantar, como siempre lo hago, porque las caídas hacen que aprendas a levantarte. Por otro lado, soñé y me desperté y soñaba con el campus, presentar el libro en el campus, en nuestra sede, en nuestra linda facultad, y pues la pandemia nos orilló a estar en estos medios digitales de los cuales, bueno, pues o aprendo o aprendo. Y pues en esas estoy. Y por otro lado, pues comentarles que este libro es, ya lo verán los que tengan la oportunidad de comprarlo y que lo quieran revisar. Está inspirado obviamente en el primer profesor al cual yo me voy a referir brevemente porque no quiero alargarme tampoco. Es el querido papá, que si de las herencias que puede uno recibir de los padres es esto, su conocimiento, su pasión, sus ganas de hacer las cosas, y pues yo creo que ya no tuvo tiempo de hacer este un libro, y pues un poquito en el fondo de mi corazón está mis papás para en homenaje a este documento. En este libro también hablo metafóricamente de historias que viví con él, plenas siempre, rodeado de sus regaños, como siempre lo saben muchos de ustedes, los que lo conocieron, rodeado de aplausos y rodeado de exigencias, porque siempre fue exigente y demás. Por otro lado, también quisiera referirme a mis lindos alumnos, que pues todos me tenían más pánico, no sé si a mí que a mi papá, pero a mí me tenían mucho pánico, y al final del camino, pues muchos de los alumnos me agradecieron. He recibido unas bellísimas palabras de muchos muchachos. Me hubiera gustado verlos a todos allí en algún espacio presencial, pero no se puede, pero estas historias, con la acuarela se aprende también, no nada más a pintar, se aprende también a conocer a los demás, entras en un estado de conocimiento del otro muchacho, de ellos para conmigo, tirada en una banqueta, fue la más divertido. A veces me encontraba exalumnos que se frenaban ahí en San Jacinto o en ese, Loren Capdeville, ¿qué hace aquí? Le digo, me pagan por divertirme. Y sí, me pagaron muchos años por divertirme porque fue increíble trabajar con jóvenes. Por otro lado, comentar que esto no es tampoco tan divertido a veces porque te exige que diario, si un muchacho te hace una pregunta, tienes que resolvérsela, y no se la tienes que resolver en tres días, sino en ese momento, y son retos constantes de decir cómo le arreglo el mugroso árbol feo que acaba de hacer este escuincle, y entonces lo tienes que hacer, y lo tienes que volver a hacer, o lo tienes que volver a hacer, y millones de veces más. Es increíble la experiencia que viví en el trayecto de este libro, porque, como les dije en el principio, me topé con muchos problemillas, pero siempre me levantaba. Me topé con que también Massari un día me dijo, es que no sabes escribir. Ah, dije, perfecto, espérame tantito. Me gustó su reto. Y entonces me puse a reflexionar y aparte escribir. Obviamente, el libro pues está corregido con gente profesional, lo cual agradezco muchísimo. Mi hijo me dijo, ¿tú lo puedes hacer? No. Ya cuando vi que lo hicieron los profesionales, dices, esto es todo un asunto que hay que respetar a los demás profesionales, y los invito a todos a, pues no sé,
a que lo experimente, porque es un debate constante con los jóvenes de que la computadora hace las cosas que se pueden hacer en acuarela y en pincel. No es cierto. Va a ser siempre para mí importante decirles que pintar, como bien dijo el arquitecto Massari, es un sentir profundo y la computadora no te resuelve en ese momento muchas cosas. Cuando estás en una obra tienes que hacer el dibujito, cuando estás con un alumno tienes que decirle cómo está la trabe, a ver cómo está resuelto tu esquina y todas esas cosas, pues no las hace la computadora. Entonces pues es el constante complemento que tienen el dibujo y la computadora. No sé si es el momento de agradecer, pero el libro tiene muchos contenidos, ya lo verán los que lo quieran, tiene el contenido de cómo yo percibí cronológicamente cómo se tiene que aprender, una introducción, unos croquis, luego dibujar más en serio, volverlo a dibujar, luego tiene otras técnicas que tuve que aprender por los retos de la tecnología, de hecho. Me metí también en los pulmones, que nadie me enseñó, y entonces estaba yo días enteros aquí en mi casa haciendo mi tarea. Yo sí hacía mi tarea, no llegaba improvisando, llegaba con resultados que a veces no te salen en el momento. También el libro mantiene temas como paisaje, porque estando en paisaje, pues fue una experiencia padrísima hablar con los muchachos de paisaje y con la gente con la que me involucré, y tiene varios temas. Por último, pues bueno, sé si es el momento de agradecer a los colaboradores. Hay muchos colaboradores, hay muchos testigos, hay mucha gente, pero me reservo los agradecimientos para el momento de concluir esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Loren. Quiero aprovechar también para mencionar que estamos haciendo esta transmisión mediante la plataforma de Conecta, de la Facultad de Arquitectura, y tenemos más de 600 personas ahora conectando y viendo esta transmisión en vivo, lo cual nos da muchísimo gusto que podamos compartir este contenido. Y bueno, pues una imagen es todo un proceso, Lore. Es todo un proceso que está vertido y resumido en este libro que hoy comprimes, que tiene una cantidad de experiencias impresionantes. Pero pues tenemos muchas preguntas en torno al desarrollo de este libro y más que al desarrollo, a lo que representa un croquis para ti. Entonces, quisiera que nos platiques qué significa el croquis en la vida de un arquitecto. Si lo comprimo, te diría que el croquis es la herramienta fundamental de un arquitecto. Un arquitecto no puede platicar los proyectos, los tiene que croquisar. Le salga bonito, feo o como quieras. Si no croquisa, ni el cliente, ni el albañil, ni el alumno, ni el profesor entienden. Yo creo que es importante ese tema. Y si ya te sale bonito, pues estás con ganancias, ¿no? Y cuando ya lo empiezas a, te empieza a gustar, empiezas a dibujar hasta mejor, porque pues hay muchos arquitectos que no lo quieren hacer porque dicen que no saben dibujar. Pues si nunca lo hacen, pues nunca lo van a aprender. Y es un tema de que el croquis se tiene que ir de la mano. Es como un escritor que no puede practicar su libro, lo tiene que escribir y tirar muchas veces las hojas y volver a empezar y demás. Yo creo que son, pues, como un músico, pues cómo puede practicar la música, la tiene que traer el violín o tiene que traer el piano o el instrumento. Creo que es la herramienta más cercana al arquitecto. Gracias, Lore. Daniel. Yo quisiera participar un segundito. Primero que nada, muchas felicidades. Digo, la verdad, no está de más. Estoy muy orgulloso de tenerte como profesora, como madre. Felicidades por este libro. Y me gustaría entender, conforme a esta pregunta, que me parece muy interesante, que es la herramienta, yo sí considero actualmente como docente que las... Pertenezco a las nuevas generaciones, en donde pues la nueva generación no está muy ávida de estos de estas técnicas o de estas herramientas, que es la mano, ¿no? La mano es una herramienta muy útil. Y me gustaría ver, Lorenza, también es una pregunta, ¿cómo incentivar como docente? Ya sabemos que ahorita no estás dando clase, pero ¿cómo es que este croquis que está en la vida de todos los arquitectos, pero cómo incentivarlo en esta nueva modalidad? Porque a mí sí,
me sorprende. Yo sí lo he tenido como algo base, como bien mencionabas, estar en las obras, explicar a un maestro, explicar a un cliente, es una herramienta vital. Pero ¿cómo se puede incentivar esto? Pues la única respuesta que yo puedo darte es la que yo utilicé, pues coge lápiz y que te salga mal, porque existe un gran temor por parte de millones de muchachos, profesores o quien sea, que no quieren coger el lápiz, y si no les das el lápiz y les dices, no importa, lánzate, lanzar y hacer que los demás no tengan miedo. Al principio nunca sale bien. Yo tengo, ahora que estuve en la pandemia, tuve la oportunidad de revisar todas las acuarelas que tengo, que son millones, y dices, ¿cómo me atreví a decir que estaba padre esta acuarela? Y a René Capdevielle le decía, y mi papá me dice, está espantosa, tírala, y seguramente muchos se acuerdan de esas anécdotas. Pero en la autocrítica vas mejorando, pero la manera de incentivar es, coge lápiz, coge el pincel y lánzate. Como un entrenador, a un clavadista, pues lo avienta desde muy alto, y pues perder el miedo no es fácil, pero se va dominando. Yo creo que, y si te ven también a ti haciéndolo, también es la mejor herramienta. Uno puede enseñar a los demás muchachos o adultos, si no te ven dibujando, no saben cómo hacerle, y lo único que hacen es copiarle a una imagen que está puesta en un cuadro y demás. Yo creo que te tienen que ver equivocarte, te tienen que ver acertando o no acertando en el momento de estar ahí en presencia, y pues tener, quitarte el miedo a como de lugar. Son procesos que algunos dicen no importa, y otros se pasan todo un semestre, un año, 10 años con miedo, pero pues lo único que hay que hacer es, como yo estoy ahorita en la computadora apanicada, pero resolviendo como sea, porque hay que aventarse, creo. ¿Te contesté? Gracias, Lore. Estamos recibiendo también a través de la plataforma preguntas y saludos que en un momento voy a compartirles, pero para aprovechar el tiempo y para seguir avanzando, también queremos preguntarte, Lore, ¿por qué trazos? ¿Por qué esa palabra dentro de tantas que podían haber nombrado este libro y que además todo lo que envuelve, ¿no? Acuarela, croquis, tintas, experimental, arquitectura, paisaje, es increíble y muy rico, pero sí queremos saber. Trazos, bueno, porque en el diccionario dice claramente lo siguiente: trazo es una línea, una raya y un rasgo de un contorno. Y pues ese es en el diccionario. ¿Y cómo resumir un croquis, un dibujo, una acuarela en una sola palabra? Primeramente quería usar nada más una palabra. Y pues pienso yo que también trazos abarca a la acuarela, porque se traza con un pincel para aventar un cielo, para aventar una mancha, y el trazo me pareció una palabra que complementa a un arquitecto, a un diseñador, y todos de alguna manera cuando dibujamos hacemos un trazo. Trazo con plumón, trazo para un croquis, trazo para un dibujo preciso, de dibujo técnico, y me costaba trabajo entenderlo para la acuarela, pero yo dije, bueno, pues es un trazo porque avientas el pincel y se genera un trazo que es ancho, con agua, con transparencia, con color. Entonces, me pareció la palabra, porque trazos además me parece un lenguaje fácil de reconocer, y no quería ponerle un título tan largo que nadie supiera, ya compraste el libro de ese que está vendiendo, que hasta trazos así, es contundente. Además, la palabra suena fuerte, ¿no? Entonces, pues un poquito me representa como soy. Sí. Yo podría complementar un poquito también que durante todo este proceso del libro, el nombre fue de las cosas más difíciles de bajar, porque había como varias ideas. Justo ideas era una de las propuestas para el nombre del libro. Y pensando en esto, en que fuera una sola palabra, se usó la palabra trazos como justo lo decía en la cita que leyó el arquitecto Mazar al principio, como una decisión rápida. Y cada trazo, desde el primero que se hace hasta el último, son momentos de reflexión que tienes con el dibujo y sobre lo que estás dibujando también. Entonces, de ahí también surgió. Yo quisiera decir, para todos, creo que esto responde muchas de las preguntas que están surgiendo,
El libro estará a la venta porque, pues con esta situación de la pandemia, queremos que todos lo tengan, obviamente. En la página de Libros UNAM estará a la venta dentro del stand de Libros UNAM que tendrán para la FIL de Guadalajara. Ahí lo pueden comprar. Y también estará en nuestra página, que es nuestra librería virtual de la Facultad de Arquitectura, que es www.ecos, que es E de Digital, y Carlos Obregón Santa Cilia, que es nuestra librería, ecos.unam.mx. Ahí estará disponible, esperamos, la próxima semana, y también durante la FIL de Guadalajara, que ya es en noviembre, ahí lo pueden adquirir en el stand de Libros UNAM, que es en librosunam.unam.mx. Gracias. Bueno, aprovecho rápidamente para te mandaron saludos Juan Carlos Calechini, Roberto González, Israel Flores, Eva Leticia Ortiz, Andrea Galván y Lucía Cesati. Te mandan todos saludos y que están interactuando con nosotros por medio de Facebook y por medio de YouTube, ¿no? Entonces, Loren, ¿por qué se enseña dibujo en la carrera de arquitectura? Parece una pregunta muy obvia, parece que no había otra forma de comunicarnos, pero ¿por qué enseñarlo como tú lo has hecho? Ay, pues viene un poquito, a lo mejor es repetitivo, pero ¿cómo puedes explicarle a un alumno o un alumno, a ti o tú de arquitecto, al albañil, a tu cliente, el espacio, la intención, el color, la dimensión del pasillo, todas las cuestiones de un arquitecto, instalaciones, de hecho, cómo se las explicas platicándolo? Entonces, sí es importante esa interacción, definitivamente. Claro que la computadora, que ahora que nos ha tocado vivirla, es impactante, seguramente hay cosas maravillosas que se hacen ahora, hay unas grandes cosas resueltas con los famosos renders, etcétera. Pero a veces yo no sé usar nada de eso, aclaro. Y qué bueno que no me ha tocado usarlo. Bueno, a lo mejor si me hubiera tocado hubiera sido feliz, pero bueno, yo soy más feliz con esto. Pero cuando yo he sabido que muchos arquitectos, no me dejarán mentir los jóvenes, que cuando le entregan un render y luego les entregan la realidad, no estuvo como el render de padrísimo, y un croquis, pues tampoco es exactamente la realidad, pero es el acercamiento más puro para todos. A mí me ha servido absolutamente siempre, hasta para decirle al poli, esta es mi calle, todo, dibujar, para mí es el lenguaje perfecto para todo, ¿no? Porque todo el mundo vemos, bueno, hay gente que no puede ver, pero todo el mundo podemos ver un mapa, ir a una ciudad, explicar. Mi papá decía una cosa sensacional y quisiera aclararla, que a él le sirvió mucho el dibujo para ir a Inglaterra porque no sabía inglés. Entonces, cuando no sabía inglés, dibujaba su café en la servilleta y dibujaba el huevito y dibujaba el tocino. Y entonces, pues recorría el mundo con sus dibujos. Y yo también pienso lo mismo, que a veces si no puedes expresarte verbalmente ni con señas, pues el dibujo siempre va a entenderlo cualquiera. A veces hasta los niños son más claros que los adultos. Los adultos nos complicamos mucho la vida en hacer los grandes dibujos preciosos y todo, pero pues los niños, además los niños son los más felices, que aclaro, deberían de aprovechar las escuelas para de verdad generar esto, porque genera muchas cosas también internas, ¿no? Entonces yo creo que sí, todos los muchachos de arquitectura tienen que saber dibujar, porque a veces de veras no puede ser que te están explicando una cosa y si ellos no la entienden, menos la está entendiendo a veces el profesor, aunque sea muy listo el profesor. Podemos ser muy listos, pero a veces dices, no inventes, ¿así va a quedar mi casa? Pues no. Y a veces no puedes irte a la computadora a traerle 3 días después el rollo. El cliente y muchas cosas son en ese momento, entonces las tienes que tener a la mano como tu herramienta. Por eso te tiene que hacer definitivamente. Que ya la computadora hace letras lindas, las rayas derechitas y le puedes poner plastas de colores lindos, eso ya es otra cosa. Pero el dibujo siempre está en pegadito, mano, alma, ojos y cerebro. Y ese te lo llevas hasta que lo pierdes esas facultades. Pero si te toca ir a la Sierra Gorda,
y a lo mejor no hay internet, pues cómo le explicas, cómo le vas a hacer la cabaña a una persona, no sé, yo creo que está bien incluido en tu ADN, creo yo. Yo quisiera complementar lo que acabas de decir, Loren, que sí es muy cierto este proceso háptico, es decir, que involucra todos los sentidos a la hora de dibujar e incluso a la hora de pintar. Y todo esto va muy ligado a este término que ahora está muy de moda, el famoso mindfulness, el famoso estar en el presente. Y todo eso genera un proceso mental y se interioriza y se queda en uno, ¿no? Y eso después ya puede ser proyectado tanto a los planos como a los renders incluso. Entonces un buen render o un buen edificio puede estar alimentado sin duda de estos procesos, ¿no? Me gusta mucho lo que acabas de decir y te lo complemento, Ale. Creo que eso, por ejemplo, yo ya pinto a veces sin estar viendo el árbol porque tengo tantos árboles que he visto que ya se la creen todo el mundo que me fui a Xochimilco a pintar y no es cierto, pero no, los que no han visto nada y no tienen esa parte de observar a fondo, pues no saben dibujar tampoco. Creo que también incluye en este tema la observar y reflexionar lo que se está y lo que traemos en la mente y lo que estamos viendo. Observar también es un factor de suma importancia. Ay, yo puedo decir algo rapidísimo, que justamente creo que es muy importante tomar en cuenta que el dibujo a mano tampoco sustituye las otras tecnologías. Yo creo que se complementan de una forma perfecta y que el dibujo a mano se sigue enseñando en arquitectura pues porque es una forma y un pretexto para el arquitecto para pensar, como dice, al estar conectado con el presente, pero mientras estás dibujando, estar pensando para a posteriori ya pasar a reproducir un proyecto con otras herramientas. Entonces, creo que eso es vital, que el dibujo es una forma de pensar. Gracias, Mariana. Como dicen, el dibujo registra el modo en cómo se ve y se experimenta un árbol. Y los árboles de Lorenza son irrepetibles y únicos. Muy bien. Lore, cuando haces un árbol o cuando haces cualquier croquis, creo que la gran virtud que tienen tus croquis es la velocidad con lo que lo haces, porque puede haber muchos pintores y algunos toman semanas o meses para hacer una pieza y tú haces un croquis en 5 minutos o lo puedes hacer en 40 minutos de una clase, que es lo que dura una clase o poco más, ¿no? Y empiezas haciendo un croquis y yo que fui tu alumno veo cómo inicias. Después lo descansas un ratito, vas a ver a los demás alumnos, regresas, lo complementas y no sabemos cuándo está terminado. Sabemos que comenzó a la hora que inició la clase, pero no sabemos a qué hora termina. Y esa es una de las decisiones más difíciles que tenemos cuando comenzamos un croquis en cualquiera de las técnicas. Pero tú nos puedes decir en qué momento termina. Esa es una pregunta horrible, pero la voy a contestar. Yo dibujo rápido porque siempre he hecho todas las cosas rápidas. Tengo a mi alrededor amigos, familia, que lo hacen lento y a mí, no sé, por mi modo intensito que soy, entonces yo no me puedo estar, yo por temperamento hago rápido, ¿no? Porque creo que mi velocidad me genera ya arriesgarle, ya. Ese tema de estarle pensando a mí no me resulta. Manejo rápido, hablo rápido, grito rápido, regaño rápido, regreso rápido y pinto rápido porque creo que es parte de mí, también mi configuración humana, mi ADN, en fin. ¿Y cómo terminar todo? Te lo contesto rápido también, con la intuición, punto. Con autocrítica severa, porque hay un tema que los muchachos que me están oyendo a lo mejor se recordarán, que cuando empezaban a pintar y llegaban ya, dizque con su acuarela acabada, me decían, ¿cómo lo ve, arquitecta? Y yo siempre les decía, pues no está padre. Pues yo lo veo muy padre, le digo, es que tú te quieres mucho, déjate de querer un poquito, sé un poquito más crítico, y mientras más pintas, más en los años, y dices, ya no me están gustando, yo acabo de ver acuarelas que ya, dices, ¿cómo me atreví? Tenemos que ser muy severos con nosotros mismos para ser mejores, 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 y nunca, y cómo empezar una acuarela y cómo acabarla, con intuición. No hay receta, hay que también ir y venir,
dejar el dibujo, ir a ver lo que mi papá decía y que muchos se van a acordar, la vuelta consoladora. Dejabas tu acuarela, ibas a ver los demás y te consolabas de que lo tuyo no estaba tan mal. Es una receta extraordinaria de mi papá que apliqué yo toda la vida y sí, sí, sí resulta, porque ves otra, no, todos tenemos la capacidad de ver otra y decir, no inventes, está horrible esta. Entonces ya te regresas más consolado, o a veces dices, caray, está increíble lo que está haciendo este cuate y cómo, mejor ya me voy. Y pues tienes que decir, está mal, o decir, sí está bien, y autocriticarte, yo creo que es el resultado. ¿Y a qué horas la acabas? No sé, es una cosa intuitiva. Yo, como tengo la experiencia, les digo, yo creo que ya está bien, y pues tienen que aprenderlo de forma personal y muy íntima, y muy estricta. No sé si contesté, es la que todo el mundo me pregunta durante toda la vida, y esta es la única respuesta que yo le encuentro, porque... Pues también es padre consultarle al otro. Yo les consulto a ustedes, a mis alumnos, que todos los que están ahorita en este debate fueron alumnos míos. Y ¿cómo la ves? Y pues yo no la veo padre. Y pocas veces me dijeron, está horrible, Loren, porque me tienen miedo. Pero tengo críticos. Tengo un esposo crítico. Tengo un hijo, el más crítico del mundo. Mis seres cercanos de familia sí son muy críticos. Y bueno... desgraciadamente ya no tengo a mi papá, que también me criticaba mucho, y eso es padrísimo. Se siente fuerte, se siente difícil, pero así es como se aprende. Los raspones hacen que ya no camines tan mal, las caídas te hacen levantar siempre. Así es toda la vida. Gracias, Lore. Creo que esa pregunta ya te la había hecho y nos la respondes sí, de diferente manera, pero es una respuesta muy difícil de aplicar. Sí. Cada vez que hacemos acuarela o cualquier croquis, ¿no? Te mando saludos a Alma Sandoval y Pepe Moyao también. Ah, qué bien. Saludos también a todos ellos. Saludos también a ellos. Bueno, también hay algunas preguntas que nos han compartido y que además creo que ya has repetido, pero no quiero descartarlas, ¿no? Y las voy a mencionar para que tú también complementes un poco sin responder específicamente alguna, pero a lo mejor complementar con algo que por ahí nos quieras compartir, ¿no? Por ejemplo, Ricardo nos pregunta, ¿cómo te diste cuenta que la acuarela iba a ser parte de tu vida o se iba a convertir en tu vida? Bueno, pues porque mira, tuve un abuelo pintor acuarelista, tuve un papá pintor acuarelista, y desde chiquita yo vi acuarelas y pues desde siempre me gustó. Decidí siempre ser arquitecta, y la acuarela me parece también muy padre porque además es rápida. Te digo, como soy aquí, soy medio intensona, no me gusta estar en un cuadro 4 días como los grandes pintores que admiro muchísimo la paciencia. Soy un poco impaciente, entonces la acuarela, como es una cosa de rápido, es algo que yo resuelvo siempre así. Muchas cosas las hago, la acuarela es así, fresca, rápido, pum. El croquis es también rápido, pum. No, yo no podría. Anita, mi hermana, era la reina de la paciencia del dibujo técnico con el despacho de mi papá. Yo decía, no quiero dibujar estas cosas yo. De Anita aseguraba perfecto, milimétrico, y por eso estaba Anita clases ahí en la facultad de dibujo técnico y con una paciencia impresionante. Yo no. Yo, la tinta se me batía y todo, entonces yo soy así como, por eso me gusta la acuarela, porque también es muy rápida y me gustan los resultados rapiditos, soy ansiosita, a lo mejor tengo... Voy a interrumpir, Edmundo. Sí. Y a Lorenza también. ¿En qué momento toda tu práctica te lleva a permitirte experimentar con tintas y plumones que estaban prohibidas? Pero prohibido, o sea, no crean que un poco, o sea, toda la explicación que das no es cierta, solo estaba permitida la acuarela. Yo te pregunto, ¿qué pasa con esas tintas, con esas acuarelas, con esos plumones, con esos plumones indelebles que estaban prohibidos? ¿Sabes por qué, Marcos? Porque algún alumno, que no recuerdo muy bien quién habrá sido, me llevó unos plumones y me dijo, ¿cómo le puedo hacer para usar estos plumones? Yo dije, Dios mío de los cielos, ¿cómo? Entonces, pues como a lo mejor es un poco mi ego y decir, no le puedo fallar, espérame tantito, a ver, déjame probar. Y entonces, pues me estaban saliendo mal las cosas y yo sentí así como que
las 84,000 miradas de los alumnos. Entonces le dije, ¿me puedes prestar tus plumones? Y cuando llegué a mi casa, vi que qué padre, pero pues tenía también que hacer mi proceso de experimentación sola para llegar con resultados. Y entonces dije, papá, René Capdeviel, José Luis Benyure, charro, perdón, pero tengo que actualizarme, estos muchachos me están pidiendo esto, tengo que hacerlo. Y alguna vez tú me encontraste ahí en un corredor pintando de la forma que mi papá nos hubiera regañado, pero dije, ya se murió mi papá, que me vea desde el cielo, yo voy a pintar así, porque la demanda de los muchachos era usar otras herramientas. Y pues cuando encontré que estaré también, pues haciendo más, y también tiene grandes riquezas. Entonces se complementa, lo que más amo es la acuarela, definitivamente, entre todas las técnicas. Pero además es muy necesaria para los chicos, porque a veces una acuarela, una perspectiva, entrega final de los muchachos implicaba muchos factores, Marco, que tú lo sabes, el gasto del papel, el pincel, pegarlo en la noche y listo. Les iba a quedar horrenda, porque acuérdate que una entrega es al 5, pero a las 9 todavía estás poniendo la maqueta y estás pegando no sé cuánta portada. Y dije, ¿cómo a las 9 de la mañana están haciendo una acuarela? No les va a salir. Entonces, esto era también una habilidad que tenía que tener para poder hacer un trabajo académico digno de cualquier entrega. Esa es la razón, el reto de los chavos, que son los que te hacen unas, ¿no? Te ponen a batallar. Quiero que no. Entonces, ¿te vas a ir? Gracias, porque todo eso está en el libro finalmente. Hay que invitarlos a que conozcan el libro y lo que es la experimentación finalmente que nos estás platicando. Sí. Aprovechando comentando rápidamente, los últimos experimentos que aparecen en el libro de locuras y todo, es porque también hubo muchas críticas de mucha gente y, híjole, cuando me critican me pican la cresta y me dicen, ay, ya deja de estar haciendo ventanitas y puertitas, por ahí me están oyendo a lo mejor algunos. ¿Y por qué no haces locuras? Entonces dije, perfecto, ahí te van las locuras, ¿no? Un poquito, y también es padrísimo, es rico, ser libre en todo y que no haya una específica situación. Me encantó experimentar abstractos, experimentar con colores que no era el color del árbol. En fin, creo que esa es la gran libertad que tiene el dibujo, que no está acartonado y que se pueden hacer muchas cosas. Y de los alumnos, comentar que también he aprendido mucho de los alumnos, porque enseñar te hace prepararte, pero también de los alumnos recibes unas grandes lecciones, creo, Mazarí. Es importante reconocer que los alumnos a veces te juegan fuerte, ¿no? Y pues está padre. Qué bonito. Aprendemos de ellos. ¿Cómo? Aprendemos de ellos. Muchísimo. Siempre. Te superan. Te superan, definitivamente. Quisiera escuchar, ya sea de Mariana, de Daniel o de Alejandro, ¿por qué Lorenza nos prohibía usar negro? A ver, que me contesten. No, más bien yo, bueno, quería hacer otra pregunta, pero pues no, justamente también Lorenza, ya el negro es un tema, no en la acuarela, pero el negro creo que ya es parte esencial de Lorenza. No sé si se volvió un poco más dark o qué le ha pasado, pero ahora es patrocinador oficial de un plumón llamado el Bravo, ¿no? El Bravo, que es una tinta pues, con una gran sensibilidad y con un toque bastante interesante. Entonces, bueno, es como embajadora de esa marca, pero el negro ahora es parte esencial de Lorenza. Si se dan cuenta, es interesante el libro cómo va matizando de lo colorido de San Jacinto. De San Jacinto pasa una mancha negra. Entonces, yo respondiendo a tu pregunta, Edmundo, este proceso se ve reflejado en el libro, ¿no? Un proceso de la abstracción, de algo, pues, habla de la vida de esos trazos, esa evolución. No sé si quieras agregar algo. Yo creo que también tiene que ver con la forma en la que decía Lore, que nos enseñan a pintar. No solo nos prohibía el negro, también nos prohibía el blanco, yo recuerdo perfecto. Entonces, me ha tocado ver, justo como dice Daniel, el proceso de decir, bueno, las cosas se hacían de esta forma, pero no quiere decir que es la única. Y me ha tocado ver un montón de veces a Lore atreverse a hacer cosas bien diferentes y que además como alumno te motivan muchísimo, te emociona ver
que hay posibilidades, que es un abanico y que a lo mejor la representación gráfica tiene muchísimas formas de abordar un mismo tema y que no hay que quedarse siempre con lo mismo, ¿no? Eso. Pues efectivamente, el negro era pues así como que la regla de los grandes maestros de la facultad, léase René Capdeviel y Benyure, que aclaro, Benyure no nunca dio clases de dibujo y me sorprende, pero bueno, yo tuve suficiente con René Capdeviel para entender muchas cosas y después, pues un poquito, a lo mejor es un tema de rebeldía, de decir, ya no quiero ser René Capdeviel, ya, bueno, sí quiero ser René Capdeviel, pero quiero que romper eso y qué pasa y explorar, y vuelvo a insistir, quitarse el miedo y decir todo se puede, hay cosas que no resultan, y pues de esos plumones del famoso que está diciendo Daniel, el Bravo, pues es un complemento increíble para... Si nada más tienes eso en tu presupuesto, con un plumón puedes hacer un gran dibujo, con un plumón. Porque a veces, déjenme aclararles algo muy interesante. Había ciertas gentes por ahí en la vida que me encontré que decían que se tiene que tener buenos instrumentos. Mi papá, que fue nuestro maestro, decía que él no iba a pintar con un pincel malo ni nada. Pues al paso del tiempo yo descubrí que los malos, si ya eres buena, pues un malo ya te hace los mandados. Y había un maestro por ahí que decía que el 90% eran los instrumentos y el 10% el talento, y casi me quiero infartar porque no es cierto. A veces, si tú ya tienes una mano educada, sensible, experimentada, que ya lo has practicado, a lo mejor hasta con un lápiz mirado de secretaria puedes hacer un crack croquis. Creo que rompo y cambio la regla, porque mi papá era el primero que no, y lo sabe el arquitecto Massari, que no nos dejaba usar más que Winsor & Newton, el pincel pelo de Marta, y pues pero tres colores, era. Lorenza. Winsor & Newton, tres colores. Tres colores. Los primarios, y ahí te ves, así de fácil, y era terrible. Pero al paso del tiempo, pues a lo mejor me volví más flexible o no sé, pero sí encontré materiales con los cuales insisto mucho, creo yo, porque lo vi en los alumnos y lo vi en mis propios resultados, usar un buen, aunque no sea bueno, tú tienes que, es como, no sé, manejar un Volkswagen, pues a lo mejor hay un tarugo en un Ferrari y un buenísimo en un bochito y a lo mejor llega más rápido el Ferrari, pero a lo mejor ya lo desgració. Porque también hay un tema ahí de que fastidian, los muchachos creen que por llevar los materiales, bueno, ya, la magia de pintar, pues no, uno tiene que dominar al pincel como se domina un volante, como se domina una patineta, como se domina un instrumento musical, me parece muy básico unos buenos materiales, pero en el caso de esos tres colores que dice Massari, pues yo un poquito me flexibilicé porque también hay que enriquecernos y también hay que evolucionar y también hay que experimentar muchas cosas y salen cosas también repadas. Yo, de hecho, Marcos, en la facultad, el que nos vende los materiales, me vendió acuarelas líquidas y son las maravillosas. Resuelven mucho lo que no sabes resolver, así es la mezcla, pero también se vale todo y sobre todo lo importante es aventarse a hacerlo. Ya te voy a hacer una pregunta, pero esa sí es muy complicada. ¿Ya usan los verdes? ¿Los verdes directos? Sí. Sí, pero nunca los he usado directos. Siempre hay que pigmentarlos con otro. Mi papá me estaría ahorita poniendo una soga en el cuello, pero ya no está mi papá, está desde allá arriba, me está viendo. Yo nada más digo, sí se ponen esos verdes, pero nunca me atrevo a ponerlos tan chillantes porque son horribles en la paleta. Hay que meterle rojito, hay que meterle algo y ver a través de ese verde muy en el fondo. Hay que educar mucho los ojos, chavos. Sí, 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 Massari, sí se tiene que educar mucho la vista. Me van a jalar los pies en la noche, pero bueno. Me van a jalar a mí también los pies en la noche, pero él sabe que estoy bien, ¿no? Por ejemplo, tú tienes ahorita atrás unos verdes maravillosos, que yo los haría cafés, que yo los haría a lo mejor grisáceos, y no importa que hay alumnos que querían poner las 2000 hojitas, dicen, no, el chiste es la expresividad de ese follaje que tienes atrás, y no el detalle. En fin, gracias, ¿qué más? María. Para
compartirles preguntas que nos hace Karen Rodríguez y Sergio Franco. Les voy a unir las preguntas y quiero también participar a Alejandro Delgado, que además ser un extraordinario arquitecto, tiene extraordinarios dibujos y trazos. Y viene muy bien aquí la pregunta conjuntada, porque es ¿cómo compite lo digital contra lo manual? Y dentro de lo manual, ¿cuáles son los ejercicios más recomendados? Que además en este libro vemos una cantidad, o sea, de ejercicios hechos rápidos, de croquis manuales con diferentes técnicas. Entonces, quisiera por ahí que nos complemente, por supuesto, Lorenza y Alejandro. A ver, yo podría romper un poco el esquema de esto. Me gustaría primero que hablaran a Ale Delgado y sobre lo que diga Ale Delgado. No es que le vaya a copiar, vamos a debatir. Me gustaría saber qué opina él del digital. Y ¿a quién más le preguntaste? ¿A Ale? Sí. Sí, Alejandro, lo digital versus lo manual, ¿no? O el dibujo. Pues a mí no se me hace que compita. Yo creo que esa es una forma alterna de verlo, pero no hay que verlo así. Yo creo que son dos herramientas que se pueden utilizar hacia distintos fines o hacia el mismo fin si se complementaran, ¿no? También. Entonces, obviamente, si alguien decide agarrar el camino de lo digital, está muy bien, pero también tendrá que tener el complemento de lo háptico, lo sensorial, que es el dibujo o la pintura. Y a partir de ahí comprender la atmósfera, la luz y diversos fenómenos físicos que se aplican al dibujo, y eso ya entrará dentro de su representación en la computadora. Son caminos en realidad muy personales, así como es el dibujo y la expresión del dibujo. Uno no debe de dibujar igualito al profesor o igualito a quien admira, sino uno debe de ir agarrando el camino, porque es una manera de comunicarse, obviamente, ¿no? Y es una expresión de todo lo que uno trae adentro, ¿no? Y de todo lo que uno observa. Entonces, no creo que estén peleados, no creo que esté competido. Yo coincido con Ale, y esa pregunta también me la hicieron millones de veces en la facultad, y etcétera. No sé, se complementan. Yo podría pensarlo desde croquis, lo que la idea, y pues que la computadora lo haga a lo mejor más derechito, más con impactos, con asuntos que generen, vamos, concluir un dibujo, porque a veces un croquis es muy rápido y también un cliente no lo puede entender, y a lo mejor va a entender más un render. Entonces, pero a veces el croquis le da la mano a la computadora y le dice, mira, ya tengo la idea, ahora tú haz la que quede bonito, que se entienda y demás. No creo que sea en competencia. Particularmente yo me gusta, esto es un tema muy personal, a mí me gusta oír el ruidito del lápiz, me encanta, las acuarelas, el agüita y todo eso, y la textura del papel es lo que a mí me gusta, la parte muy sensible, y la computadora a mí me parece fría. Eso es a nivel personal, pero no creo, quiero decir con esto que no, que están compitiendo, simplemente para mi gusto se complementan. Y yo disfruto más hacer todos los dibujos a mano. De hecho, nos recordará el arquitecto Massari cuando hice el diplomado de paisaje, todos los alumnos entregaron digital y yo a mano. Pero yo lo trabajé con un alumno, con una compañera, y ella se pasó toda la noche y yo a las 12 ya había acabado. Le digo, ya ves, está más rápida mi mano que tus cosas. Entonces a mí me cuesta trabajo pensar que es más rápida la computadora, y luego esos renders que son como panes en el horno, y dices, pues está más rápido mi bolillo, yo ya lo acabé, y tú tienes horas ahí calentando el render y bajando quién sabe cuánta cosa, que además lo entiendo, ¿eh? A lo mejor por eso no me gusta, porque no lo entiendo, y yo creo que ya no quiero entenderla. Ahorita que hablas, que hablábamos de mano, y también quisiera escuchar a Mariana, que tiene unas acuarelas extraordinarias, y a ver, experimentando. Sí, las anécdotas. De anécdotas y mil... ¡Ay, vas a soltar, Mariana! Detrás de este libro. Mariana, ¿cuál es la conexión o relación entre vista, mente y mano? Bueno, una de las principales que yo he descubierto es que no necesitamos necesariamente del
ojo para que la mano actúe por sí sola. Es como dice Palaspa por ahí en su libro de la mano que piensa, y que justamente el pensamiento se da del cerebro a la mano, pero también viceversa, de la mano al cerebro. Y justamente a mí a veces en clase me gusta mencionar ese momento fortito cuando te descubres dibujando y pensando al mismo tiempo, cómo las ideas van surgiendo. Y un poco a veces el ojo es bastante duro al juzgar lo que hacemos y no sabemos separarlos y distinguir exactamente cuando estamos bien, cuando estamos mal. Entonces, yo creo que la conexión que se debe buscar, o digamos que la forma en la que uno siempre debe empezar un dibujo, es quitarse el miedo y entender que el pensamiento va a ir surgiendo poco a poco mientras estás ahí, de la mano al cerebro y de regreso, como un ciclo. Gracias, Mariana. Nos comenta Stephanie Lagunas por medio de Facebook, que ella no sabría dibujar de manera digital si no hubiera pasado primero por el dibujo y la sensibilidad de lo hecho a mano, ¿no? Entonces, creo que el sentarse en una banqueta y observar y tomar ese momento o captar la esencia es lo que después nos permite aplicar esa sensibilidad, esa técnica a muchas otras cosas, ¿no? Como puede ser el dibujo digital o la fotografía, la arquitectura, etcétera, ¿no? Adelante, Daniel. Coincido totalmente con el comentario. Yo, esta es mi última pregunta y pues es un tema de publicidad. ¿El libro impreso o digital, Lorenza? Recomendación, porque están las dos formatos. Cuéntanos. Es que ya es una cuestión de los gustos del mundo actual. Yo siempre he pensado, yo no puedo, cuando procesé el libro, Daniel, y tú estarás de testigo con esta niña, María, a mí me mandaba cosas por digital y digo, no me interesa lo que te tardes, a mí yo quiero chuparme el dedo y pasarle la hojita y regresar y todo, y la computadora no te permite eso. O sea, muchas veces hasta rayoneas en el libro cosas. Yo, mi recomendación es ir y venir en los ojos. Yo sé que existen unas grandes maravillas de lecturas ahora digitales, pero pues no sé, también es padre, déjenme enseñarles. ¿Se ve? Sí. Yo tengo aquí ya el libro, con ya el libro que me tocó, ya con anotación y todo, y soy una viejita romántica empedernida, pero es padrísimo, sin maltratarlo, porque estoy feliz, pero aquí tengo el libro ya por cosas que regreso, huele rico el libro, nuevito además, y la computadora pues no huele además, ¿no? Entonces a mí me parece que un libro así es una cosa, a lo mejor románticamente, pero en este tipo de libros creo que recomendamos ver las imágenes, ¿no? Y regresar y poner una separación o algo así, y eso pues, no lo hace una computadora. O sí lo hace, a lo mejor con monigotitos o no sé, pero no, es que no hay como, no sé, ahorita con la pandemia, pues yo tengo ganas de abrazar a todo el mundo y no se puede, ni a mi esposo, no nos hemos ni abrazado, y yo creo que la parte del cuerpo, la voz de un amigo, la voz de un ser querido, un libro que tocas, ese es mi romanticismo, y creo que los libros, sobre todo estos, hay otros libros que puede uno subirse al avión y leer muy fácil, porque metes tu palo en la cosa y ya. Pero este es como para estar deliciosamente criticándolo, que seguramente voy a recibir esas críticas buenas o malas, pero creo que es más padre un libro. Creo que ni siquiera está digital, sí, Masari, ¿va a estar digital? No sabemos, ¿verdad? Por la pandemia, sí. Bueno, ¿comprado digital o dices tú lectura digital? A eso me estoy refiriendo. Para Ana Cuevas la pregunta. ¿Cómo? Sí, ahora en la pandemia, nuestras novedades editoriales las hemos publicado en nuestra página web de libre descarga para que los estudiantes, académicos, todos los interesados puedan revisarlas. Esto solo es una cuestión durante la pandemia. En cuanto la pandemia termine, ya no estará disponible digital,
pero bueno, para los que se integraron después y para todos los que nos continúan preguntando, a través de la librería digital de la UNAM podrán adquirir el libro de trazos de Lorenza Capdeville. Esperamos que a partir de la próxima semana y también durante toda la Feria del Libro de Guadalajara, es una de las novedades que la Facultad de Arquitectura le propuso a Libros UNAM para tener en el stand de Libros UNAM Digital y en la página de nuestra librería de la Facultad de Arquitectura Virtual, que es www.ecos.unam.mx, ahí también podrán adquirir el libro para que les llegue en su versión física a su domicilio. Gracias, Dana. Mariana, ¿querías complementar? Muy bien. Nada, era solo que no tenía el dato de si se iba a vender de forma digital y yo iba a decir que se compren los dos porque la versión impresa está súper bien cuidada y la verdad es que tiene detalles bien bonitos que seguramente no podrán ver en la versión digital, pero el papel, el detalle, la tipografía, todo eso, la textura incluso del material de la portada es súper, súper bonito. Entonces, los dos. Gracias. Saludos de parte de Palmira Valenzuela, Joséín Tejeda, y vaya, tuvimos una gran participación y preguntas y saludos de mucha gente que te quiere y que te queremos, Lorenza, y que nos da mucho gusto acompañarte, ¿no? Ya estamos casi por terminar esta sesión, pero una de las preguntas que nos compartieron también Leonardo López. Y sabiendo de tantos lugares en donde has dibujado y hecho croquis, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Cuál recuerdas o cuál quisieras seguir? Tarcasito, sin duda, las dudas. Ahí quiero que me echen mis cenizas. De hecho, antes quería en la UNAM, pero ya no, la UNAM ya no. No por otra cosa, la amo y todo, pero ahí la pisan muchos. No creo que me pisen. San Jacinto y la Plaza de los Arcángeles. Ahí comentarles que está, le he pintado 4,900 veces en todos los ángulos, el árbol, la jacaranda, la casa de la esquina, la otra esquina, en fin. Y los arcángeles lo han descubierto muchas generaciones, y a lo mejor mucha gente lo conoce, pero es un rincón donde puede estar ahí todo el día, por todo lo que hay. Dificilísimo pintarla, los arcos que hay ahí. Son lugares favoritos y ahí quiero concluir alguna vez que me aviente mi esposo o Daniel mis cenicitas y ya después donde quieran ponerme. Más que San Jacinto, no la iglesia, sino frita en la esquina de ahí donde la calle del Arco o la Plaza de los Arcángeles. Me puedo estar ahí haciendo un curso entero, creo yo. Pues hasta me emociona la pregunta de lo padre que es. Ahí es fácil de encontrarte en esos sitios y sí. Todos pasamos por sí. Ahí. Laura, también nos preguntan, nos pregunta Pao Laiva, ¿cómo le hace para tener un libro firmado o dedicado por ti? Pues tendrán que venir a sana distancia conmigo, ahora que estuve un poquito en esta pandemia, pues estábamos aburridos mi esposo y yo, pues un poquito... Casi regalé mis acuarelas, regalé muchas acuarelas, bueno, las vendí con muy costoso, unos precios bastante padres para los muchachos, y fue de lo más, ya ven, soy así, yo no soy virtual, me encanta el tema de que vengan, me encanta el tema de platicarles por qué le puse muchas acuarelas en Instagram, las vendí, y cuando venían les contaba, casi siempre tengo una memoria, ahí sí tengo buena memoria, de esta acuarela la pinté con el fulanito de tal, estaba yo en este estado de ánimo y todo, o me pasó esta situación, no todas, pero puedo decir, esta acuarela, no me acuerdo dónde la pinté, pero me acuerdo que estaba enojada. Entonces es muy rico ese tema de, si quieren que se los firme, pues tendrán que venir a mi casa, o un día si quieren ponemos una fecha en el, no sé si me dejan ir al campus, ahí a rectoría un sábado, y me siento ahí y que hagan fila a distancia como si estuvieran en el metro o en la peregrinación de la Guadalupana, ahí me siento y con todo cariño me gustaría entregarles así pues las firmas, porque además reitero también que he recibido, muchos comentarios desde hace varios días que me hacen que se me salgan las lagrimillas, pero me he aguantado ahorita muchísimo y agradezco los infinitos comentarios de miles de muchachos de lo que me han dicho que me conmueve hasta las lagrimillas. Pero si quieren firmar, pues
no hay de otra, ¿no? O con la firma digital no se puede, tendrán que venir y con mucho gusto hacen a distancia el firmo. ¿Mandé? Se podría hacer un día en la facultad, es como el día de pago. Con sana distancia, todos con con sus tapabocas. A lo mejor lo que necesitaría sería tú tener los libros, para que tú nada más vayas sacando los libros y se los pegando. Lo podemos hacer en el vestíbulo de la facultad, los pudieras firmar si ustedes quieren. Muy bien, pero entonces la facultad te da esos libros o ya, bueno, yo, esos asuntos de ustedes. Ya les pagaron, ya traen su libro el chavo, ¿no? No sé eso cómo funcione, pero el espacio sí lo podemos hacer. Ah, está muy bien la idea, me parece increíble porque eso facilita porque están todos ahí y no venir hasta acá porque por la distancia, ¿no? Encantada de hacerlo así, Marcos, los días serían entonces, los días son el 10 y el 25. No tiene que ser día de pago, justamente no. Poner una fecha que no coincida con nada y entonces van a distancia y todos con su cubrebocas se forman y tú les vas entregando los libros. Me parece. Están a distancia porque te queremos cuidar a ti, no solo a los que van a recoger el libro. Ok, me parece muy bien la idea. Entonces, después si quieres platico con quien tenga que decir para que me den el espacio y lo hacemos así con mucho gusto. Me encanta la idea. Muy bien. Gracias. Yo les quería comentar que igual para los libros en venta digital, que estén atentos a las redes de la Facultad de Arquitectura de la Editorial, ya sea nuestro Instagram o nuestro Facebook, estamos como Coordinación Editorial de la Facultad de Arquitectura. Ahí también nosotros pondremos un anuncio de ya está la venta en Ecos, ya está la venta en Libros UNAM, para que todas estas personas interesadas puedan en ese instante ya comprar su libro. Ok. Muy bien. Gracias, Dana. Ahora cerramos una última pregunta de Humberto Isaís. Nos pregunta, ¿en qué momento la destreza de la técnica que ya tienes, pasa de lo creativo a convertirse en un recurso de diseño? ¿Cómo aprovechas esa técnica que ya tienes para poder diseñar? Pues desde el principio no hay momento. Desde que yo fui estudiante de arquitectura, pues creo que desde la primera raya que pones ya la estoy... A ver... Vuelve a hacer la pregunta, discúlpame, que a lo mejor me hice bolas. ¿Qué, pero cómo es la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿cómo ocupas o aprovechas la destreza y la técnica que ya tienes en el dibujo para aprovecharla como un recurso de diseño? Ah, pues muy fácil. Cuando estoy diseñando, cuando ya le pongo cosas bonitas, me voy convenciendo yo de lo que hago, o a veces no, y vuelvo a empezar, y pues es como forma simultánea, o sea, diseño, pero dibujando lo bonito, pero bueno, según yo, yo no puedo entender diseñar con dibujo feo, entonces yo sí, en el momento que estoy diseñando, la raya que lanzo croquisada bonita, porque es rico, es desde adentro de mí, es muy fluido, entonces... A mí me costaba mucho trabajo cuando los muchachos me decían, ay, no le entendí arquitecta, ¿me puede por favor dibujar la trabe? Y no es que me pusiera ahí con los pinceles tampoco, ¿no? Pero desde la línea les hacía hacerla bonita y me decían, ¿cómo no esas rayas tan feas? Me causaban un poquito incomodidad y entonces va simultáneo. Voy diseñando, pero dibujando bien. Y no necesariamente es con escuadras, no necesariamente es con las acuarelas, nada. Pues ya la mano está tan maleada conmigo que tiene que dibujarse bien, diseñándolo, y el diseño va de la mano de la buena calidad también del dibujo. No sé si contesté la pregunta. Sí, Lore. Ahorita estoy dibujando. Así te vemos. Bueno, finalmente, saludos de Ángeles Mondragón, de María Estela Varela y del arquitecto Jorge Tamés. Ah, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, de verdad, saludo a todos, con mucho aprecio. Y hay que agradecer a Jorge que también escribe en el libro, a Jorge Tamés. Sí. Sí, eso lo quería decir al final porque yo tengo aquí mi acordeón. No sé si ya acabamos o ya no acabamos. Quisiera
No, no, acabamos cuando tú gustes. No, yo, pues entonces ya aquí nos quedamos todo el día. Con Mazar es el que se tiene que ir a su cinea, pero yo aquí encantada de la vida. Ya entendí la tecnología. Muy bien. Pues quisiera, nada más que nos ayudes a cerrar, Lore, con lo que quieras agregar. Tuvimos una conexión entre YouTube y Facebook de 760 personas que han sido muy activas. Ay, y han mandado muchos saludos y qué cosas que también te daremos. También preguntaban cuánto cuesta, pero eso lo dejamos para el final. De ese cuesta? Yo no lo puedo contestar, lo tiene que contestar la Facultad de Arquitectura. Entonces, a mí me lo han preguntado mucho y yo he respetado mucho pues a las autoridades y a mi escuela, y ellos son los que tienen que decir. No puedo yo adelantarme a eso. No lo voy a decir, además, ni sé. Muy bien. Pero bueno. Me perdí estaba leyendo un mensaje que me dicen que en Libros UNAM solo nos dejaron darles 20. Que si se hace la dinámica y la firma, se podrían vender ahí los libros, probablemente. ¿Y alguien me ayudaría? Porque cobrar y firmar. Sí, alguien de. Claro que sí, Magali. Yo encantada. Sería felicísima de ver a la gente ahí, me puede encantar, porque aparte ya me aburrí de estar encerrada, Mazari, entonces me encantaría ir ahí, a mi UNAM, encantada de la vida. Yo te ayudo con todo gusto y me encanta la propuesta. Danés Erandi la que me mandó el mensaje, por eso me distraje, pero... Sí, está bien. Sí. Antes de concluir y darte la palabra, Lore, para que cierres con broche de oro, quisiera nada más escuchar algún comentario que tenga adicional Mariana, Alejandro. Exactamente, yo quería pedirles eso a ellos en particular. Adelante, Mariana. Pues, a ver, un poquito invitar a todos los estudiantes que nos están viendo a que compren el libro, lo adquieran, porque creo que se agradece muchísimo que existan profesores como Lore que te motiven, que te enseñen las bases, te acompañen además en ese proceso, y que además de una forma tan compartida lo haya puesto todo en un libro para que de forma súper accesible todos lo tengamos. Entonces, nada, esa invitación, que sigan dibujando, o aquellos que lo han dejado, pues se motiven, se inspiren. Yo creo que basta abrirlo en cualquier página para encontrar algo, un detallito que te obligue a ir a dibujar inmediatamente. Y felicitarte, Lore, y bueno, ya después platicaremos todo el resto. Gracias a todos los que están viendo y a todos ustedes también. Alejandro. Sí, nada más brevemente agradecerle a Loren pues sus años de profesión como maestra en la facultad y generando tantas generaciones que bien o mal agarraron el gusto por el dibujo, algunos lo olvidaron. Y agradecer también que más allá de esto se ha vuelto una gran influencia en las vidas de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, y esto se ve plasmado en el libro que logró ejecutar con mucho cariño y espero que así sea recibido también, ¿no? Gracias. Seguro que sí, en digital y en físico, ambos. Daniel. Pues nada, felicitar también, muchas gracias a la dedicación que tuvo mi madre Lorenza para este libro, porque fueron muchas horas, mucho estrés. Pues también la universidad que apoyó, a pesar de varios intentos fallidos, y varias cosas, pues todo es un proceso, ¿no? Y ahora le tocó a Lorenza vivir lo que viven los alumnos cuando te ponen un no en tu entrega y te dicen, pues no, replantea. Entonces me gustó mucho ese mensaje que a sus, no voy a decir edades, pero a sus, a su edad, pues le pusieron un Marcos Mazari, lo puso un hasta aquí para que recordara sus momentos como universitario. Le dijo, no, a escribir, señorita Capdeviel. Entonces me gusta eso y dentro de lo que estás diciendo, el mensaje es un libro espectacular. Yo tuve la fortuna de verlo durante 10 minutos nada más, no sé por qué lo vi tan poquito, pero como dice Mariana, lo abres y te encuentras con un tema muy pues
de mucho contenido, tanto de lectura como gráfico. Entonces es una muy buena experiencia. Felicidades y gracias. Y pues a todos los que contribuyeron a este ejercicio maravilloso, que detrás del libro hay muchas cosas, sobre todo para mí es Lorenza y los alumnos. Felicidades a los alumnos. Lore, y luego el arquitecto maestro Mazari. Pues mira, tantas cosas que se pueden decir en este momento, pero lo voy a resumir en lo siguiente, y lo tengo que leer nada más rápido. No solo se pinta por saber pintar, esto es una cuestión de sentir hasta el fondo. Si no lo sientes, no pintes. Y pintar, croquisar o dibujar. Si no sientes la arquitectura, no seas arquitecto. En eso puedo resumir. Y quisiera también comentar que en este libro, pues, estoy tan feliz porque están ahí plasmados mis sueños, que a lo mejor mi papá no pudo hacer. Yo se lo dedico a él y a mi familia. Quisiera agradecer a la colaboración. En el libro aparecen muchos colaboradores que escogí con mucha precisión, porque no nada más, a ver quién hay, no importa. Obviamente el arquitecto Mazari, Marcos, siempre te consideré como mi amigo, y hoy por hoy, pues, nuevamente te agradezco porque impulsaste mucho. Me gustó tu reto de que me dijeras vete a escribir porque no sabes escribir. Me encantó, como dice Daniel, que me hayas mandado a volver a empezar la entrega de proyectos, como se hace, a la repentina. No te gustó mi repentina, me encantó. Michelle Mesa también apoyó mucho este libro, porque está en paisaje y no sé si está viendo, pero se lo agradezco mucho porque también estuvo encima de esta propuesta. Tamés, pues porque es un loco, igual que yo, deschavetado, somos unos así intrépidos, y pues también participó en este libro. Daniel también escribió en el libro. Gracias, Daniel, porque lejos de que soy tu mamá y tu maestra, ahora la vida se hace al revés. Ahora tú nos has enseñado muchísimas cosas. Agradezco mucho que me dejaste trabajar las cosas, y me regañabas como si fuera mi papá, pero todavía soy yo tu mamá. Vivi por ahí está, es una niña que también nos ayudó con esta actitud de linda niña, la que necesitaba, la estructurada, la seria, la que llegaba a tiempo y todo. En cambio, yo soy un desastre también en muchos momentos. Entonces, gracias, Vivi, por que participaste. Obviamente, Marianita, la niña más acercada ahorita en este momento conmigo, pero he tenido miles de lindos chavos que me han apoyado en esto. Gracias, Mariana, por todo. Y porque te prometo que ya te voy a dejar en paz, ya eres libre, te suelto hoy en esto. Gracias también a las editoras de la Facultad de Arquitectura, que hubo un tiempo que fue Lizárraga, y luego fue Erandi, y luego es Cadana, y luego Alejandra también, que es como la Iñárritu de esta producción. ¿No? Y mencionar también a la diseñadora que me la presentó Daniel, y es una fortuna. Daniel dice que a mí me encantan este tipo de niñas que hacen lo que yo digo. No, Daniel, no es así, simplemente son niñas con las que me complemento muy bien, y existen muchas gentes con las que no me complemento. Y la niña María, que es la diseñadora del libro, me entendió desde el principio hasta el final. Y aclaró que yo no lo quería presentar el libro digital, pero el mundo es así, y pues hoy estoy encantada de haberlo hecho así. Por último, a los colaboradores de esta mesa, Ale Delgado, con tus locuras, me encanta aprender de ti también cosas. El mundo es de las generaciones de arriba, del cual recuerdo mucho que no sabías pintar y que a golpes aprendiste a pintar, y hoy por hoy está padre lo que haces. Y pues creo que al arquitecto Mazari, de veras, Mazari, muchas gracias por haberme dado este cierre de ciclo de mi ausencia ya en la facultad, y ojalá puedan los muchachos usar este libro como un parteaguas para que vean que sí se puede y que lo disfruten, y pues que tenga éxito. Yo con esto ya estoy más que servida. Agradezco a la UNAM, por supuesto, y muchas gracias por todo. Gracias a ti, Lore. Maestro Marcos Mazari. Sí,
Y nos faltan los aplausos aquí, ¿verdad? Porque los aplausos en pantalla no suenan, dan ganas de aplaudir y no se escucha, etcétera. Pero bueno, yo quisiera, solo para cerrar, Lorenza, creo que todos estamos agradecidos, todos los que hemos sido tus alumnos y todos aquellos que serán tus alumnos a través de este libro, que te conocerán probablemente no en una asignatura con un horario, sino que te conocerán a través de este libro. Yo quisiera que este libro es muy como tú eres. Sí, a veces eres muy rude, efectivamente. Y me da risa que me digas arquitecto Massari. Siempre me he hecho Massari desde el día que me conoció. Entonces, Massari va a hablar sobre Lorenza. Creo que este libro transmite las emociones y los sueños que tú has querido plasmar. Es un libro que te cautiva. Es un libro que te invita en realidad a verlo y a volver a verlo. Porque tanto en los textos como a través de las imágenes nos permite recorrer espacios conocidos y reconocibles, como tú acabas de mencionar, los arcángeles, la universidad, la biblioteca, pero también nos llevas a experimentar hasta lo abstracto. Nos invitas a experimentar permanentemente a través del libro, y todos los que fuimos tus alumnos reconocemos el cariño y la pasión que tienes por transmitir tus ideas a través justo de estos trazos que son hoy un libro. Lorenza, muchísimas gracias, y es una invitación a que todos, sea digital o físicamente, puedan conocer el libro. De verdad, vale la pena. Muchas gracias. Felicidades, Lorenza. Muchas gracias. 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 Dana. Bueno, pues muchísimas felicidades, Lorenza. Qué bueno que llegamos a esto y que todo sale muy bien. Agradezco mucho a Edmundo por tu labor como moderador y a Daniel, a Mariana, a Alejandro por sus palabras, por acompañarnos el día de hoy, y a todos los que nos están siguiendo en la transmisión a través de ConectaFA, ya sea en Facebook, en YouTube, en Twitter también estamos, y los participantes de esta CINEA. Les recuerdo, esperamos que a partir de la próxima semana el libro ya esté disponible en Libros UNAM, en el stand digital de Libros UNAM, y también estará en nuestra página en ecos.unam.mx, nuestra librería virtual de la Facultad de Arquitectura. Estaremos avisando en las redes sociales, les pedimos que estén atentos, cuando ya esté disponible. Igualmente, con el arquitecto Massari y con la arquitecta Capdeville, coordinaremos la posibilidad de la venta al público, y también les pedimos que estén atentos en las redes sociales, que es por donde comunicamos toda la información de la editorial, y pues también a través de las de la Facultad de Arquitectura y las de la propia arquitecta Capdeville, para concretar este evento de la venta al público. El costo del libro normal en la Facultad de Arquitectura es de $400. El libro UNAM no les puedo garantizar que ese es el precio, porque ellos determinan otros precios, pero en la Facultad de Arquitectura este es el costo del libro. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Para todos los participantes de ACINEA, les dejo aquí el código QR, no sé si lo hice bien, perdónenme, el código QR para que puedan registrar su asistencia a este evento. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes en la presentación del libro de trazos. Gracias, Diana. Gracias. Bueno. Si no hay algo más que agradecer, que agregar, no. Agradecemos a todos y nos vemos pronto.